con una mezcla de atletas con experiencias competitivas de la versión precedente en los Juegos Escolares, donde tuvieron uno de sus mejores resultados históricos en las citas colegiales y algunas figuras de nuevo ingreso. De vuelta a los entrenamientos, se trabaja con pretensiones de seguir escalando a planos cimeros, conscientes de que hay provincias con mayor tradición y resultados en la práctica de la gimnasia artística femenina, pero que con mucho trabajo y entrega se puede seguir escalando. A propósito, entrenadores y atletas comentan de su actuación y aspiraciones para la próxima cita a los colegiales. Fui con 5 niñas a los Juegos Escolares de primer año de la categoría, obteniendo el segundo lugar por provincia y yendo a finales en 3 aparatos. Las niñas fueron a finales en la simétrica, en la vía de equilibrio y en el caballo de salto. Con mi medalla en los Juegos Escolares por el equipo de plata. Preparando para coger la medalla de oro. Cogí medalla de bronce en el caballo de salto y plata por el equipo. Mantenernos entre los 6 primeros lugares. Este año quiero ir a los Juegos Escolares y me quiero forzar para ir a los Juegos Escolares. Sí, tenemos buen equipito para este año. Unas niñas que vienen con muy buenas condiciones y esperemos mantenernos del 1 al 3. Cienfuegos, en las 2 últimas ediciones de los Juegos Escolares, se posiciona en el segundo lugar nacional en el medallero y tercero por provincia, lo cual tiene sustento del capital humano del deporte en la provincia, que sin estar ajeno a las limitaciones de recursos, como en la gimnasia, experimentan avances significativos. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.